K Plus 2018. Peugeot 508 2018. Renault Master ZE 2018. Jeep Cherokee 2019. Volvo V60 2018. El K Plus fue lanzado en Europa como un compacto espacioso y bien equipado con una excelente relación calidad-precio, que ofrecía una buena eficiencia de combustible y una dinámica de conducción divertida a un precio asequible. Ahora llega el nuevo Ford K Plus 2018. Los nuevos K Plus otorgan por primera vez a los usuarios el poder elegir eficientes motores de gasolina y diésel que cumplen con los más recientes y estrictos estándares de emisiones Euro Stage 6 apoyados por la tecnología Auto Start Stop de serie. Cuentan con un nuevo motor de gasolina TI-VCT 1.2 litros de 3 cilindros que incorpora un diseño de cigüeñal que equilibra el funcionamiento de los 3 cilindros sin necesidad de un eje balanceador, un sistema de distribución mejorado y menos ruidoso y un sistema de aislamiento acústico que reduce la entrada del ruido del motor en el habitáculo. Este nuevo motor ofrece hasta un 10% más de par entre las 1.000 y las 3.000 revoluciones por minuto, mejorando la respuesta de la conducción diaria y permitiendo una mejora media de eficiencia de combustible a lo largo del rango de revoluciones del 4%. En diésel cuenta con un motor TDCi de 1,5 litros y 95 caballos, que se prevé que ofrezca unas emisiones de CO2 a partir de 99 gramos kilómetro con 215 Nm de par entre las 1.750 y las 2.500 revoluciones por minuto. Este motor cuenta con un mejorado diseño de la cámara de combustión, turbo y un sofisticado sistema de inyección de combustible. La carga regenerativa inteligente mejora la eficiencia del combustible activando de manera selectiva el alternador y cargando la batería cuando el vehículo frena y va al ralentí. Disponible en versiones Essential y Ultimate, además de en el nuevo formato Crossover Active, el nuevo K Plus cuenta con una rejilla en alto y faros alargados en sintonía con lo último del idioma de diseño de Ford. El maletero con 270 litros de capacidad es más fácilmente accesible gracias a un botón instalado en el portón trasero, además del cómodo pulsador de apertura desde el asiento del conductor. El interior del nuevo K Plus cuenta con un acabado granulado en el panel de instrumentos y acabados resistentes en una elegante gama de colores carbón oscuro. Los detalles en cromo se han aplicado en zonas con las que los usuarios interactúan habitualmente y áreas visibles como los tiradores de las puertas, los controles de la consola central y los conductos de aire. El nuevo sistema de comunicaciones y entretenimiento Sync 3 de Ford permite a los conductores controlar el audio y los smartphones conectados mediante comandos de voz o a través de la pantalla táctil de 6,5 pulgadas a todo color de inspiración tablet, y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de Google. Entre las tecnologías disponibles para facilitar la conducción se encuentran los limpiaparabrisas con detección de lluvia, los faros delanteros que se encienden automáticamente cuando anochece y el sistema de parabrisas calefactado Quick Clear de Ford, que permite ponerse en marcha más rápidamente en mañanas frías.
Todos los modelos K Plus ofrecen unas amplias especificaciones de serie que incluyen, entre otros, los elevalunas delanteros y retrovisores eléctricos, cierre centralizado, asistente de arranque pendiente, limitador de velocidad o el sistema de repostaje fácil AC Fuel. Nueva arquitectura baja y compacta, un nuevo diseño exterior afilado y potente, un interior espectacular que incorpora una interpretación novedosa del Peugeot Icopict, el nuevo Peugeot 508 cambia las reglas. Su ejemplar comportamiento en carretera, sus nuevos motores, su amplio equipamiento tecnológico y su salto generacional en materia de calidad convierten al nuevo Peugeot 508 en el buque insignia de la marca del León. El objetivo de los diseñadores de la marca al diseñar el nuevo Peugeot 508 estaba en pasar de la silueta clásica de cuatro puertas con maletero independiente a una morfología de berlina coupé de cinco puertas fastback. En el nuevo Peugeot 508 se ha puesto toda la carne en el asador para alcanzar valores nunca vistos de emisiones de CO2. Se ha trabajado exhaustivamente en la arquitectura del vehículo, sus volúmenes, la optimización de las dimensiones, la reducción del peso, la aerodinámica y los motores. Este modelo cuenta con la nueva generación Euro 6C de mecánicas PureTech y Blue HDI con tecnología SCR generalizada, que consiguen valores de emisiones de CO2 entre los mejores de su categoría. Estas prestaciones son aún más notables al tener en cuenta las nuevas disposiciones técnicas del procedimiento WLTP, que consiste en acercar los consumos homologados a los que obtiene el propio cliente. La oferta de motores en gasolina y diésel cubren potencias comprendidas entre los 130 a los 225 caballos, con caja de cambios automática de 8 velocidades en todas las versiones, menos en la de entrada a la gama. Para finales de 2019 llegará una versión híbrida. El nuevo Peugeot 508 es una invitación a un viaje de primera clase. La elección y calidad de los materiales, tanto en adornos como en tapicería, y el cuidado que se ha puesto en su acabado, se conjugan para sumergir a los ocupantes en un ambiente acogedor, moderno y refinado. El salpicadero espectacular y de alta gama capta inmediatamente las miradas. El nuevo Peugeot 508 incorpora la última generación del Peugeot iCockpit. Cuenta con una instrumentación digital con una pantalla de 12,3 pulgadas totalmente parametrable y personalizable, con 6 modos de pantalla diferentes. Está situado justo encima del volante y reúne en la línea de visión de la carretera todos los datos útiles para la conducción, incluida la novedosa visión nocturna. En cuanto a la pantalla central táctil, está perfectamente integrada en el salpicadero con hasta 10 pulgadas según versión. La acompañan 7 interruptores que imitan a las teclas de un piano, con acceso directo a las funciones más habituales. Perfectamente visible en la consola central, el selector eléctrico impulsional Swift and Park by Wire de la caja de cambios automática EAT8 con levas detrás del volante refuerza aún más la modernidad del puesto de conducción. El
El nuevo Peugeot 508 ofrece todo un arsenal de funciones de ayuda a la conducción de última generación que cumplen unas normas Euro NCAP cada vez más exigentes. Entre las principales novedades destacan el sistema de visión nocturna, el control de crucero adaptativo con función Stop and Go, el Lane Position Assist que mantiene la posición del vehículo en la vía de circulación o el reconocimiento extendido de señales de tráfico. La automoción se dirige inexorablemente hacia la electrificación. Renault da un nuevo paso con la presentación de la nueva Renault Master ZE 2018, su propuesta para el sector del transporte a pequeña escala. Con una propuesta de cero emisiones para zonas urbanas y periurbanas, la Master ZE delimita su autonomía a unos 200 km en ciclo NECT o a 120 km de autonomía reales. El campo de manejo real de 120 km de la Master ZE lo hace ideal para entregas de última milla diarias y otras actividades comerciales en áreas urbanas. El tiempo necesario para realizar una carga completa lleva 6 horas con el wallbox de 32 amperios y 7,4 kilovatios. La Renault Master ZE 2018 está equipada con la nueva generación de baterías de litio-ion con 33 kWh de capacidad y gestión electrónica optimizada. Esta batería combina el conocimiento experto de Renault y LG Chem para optimizar la densidad energética de la batería. El rendimiento del acumulador se optimiza no agregando más módulos, sino mejorando la química de las celdas de la batería. La Master ZE está equipada con el motor eléctrico de alta eficiencia energética R75 de 57 kW. Este motor, probado en el Zoe y el Kangoo ZE, hace que el Master ZE sea ideal para usar en la ciudad y sus alrededores. Dispone de una velocidad máxima de 100 km por hora. La gama Master ZE incluye 6 versiones, 3 longitudes y 2 alturas. Las 4 versiones de furgón cuentan con un espacio de carga de entre 8 a 13 metros cúbicos y una carga útil de entre 1 a 1,1 toneladas. El área de carga es idéntica a la de la versión de combustión interna, ya que las dimensiones optimizadas de la batería permiten su instalación debajo de la carrocería. La carga útil cumple los requisitos de la mayoría de los usuarios comerciales. Las dos versiones de plataforma de cabina tienen dos longitudes, L2 y L3. Su carga útil de 1.370 kilos y 1.350 kilos respectivamente es adecuada para conversiones en cuerpos de alta capacidad y poder transportar hasta 22 metros cúbicos. La Master ZE es un gran socio para profesionales que trabajan en áreas urbanas, gracias en particular al espejo opcional Wide View y la cámara de marcha atrás con el radar incorporado. La cabina ofrece la máxima comodidad para el conductor y los pasajeros delanteros y cuenta con un espacio genuino para oficinas móviles y una gran cantidad de compartimentos de almacenamiento ergonómicos. Cuenta con un centro multimedia de infoentretenimiento con el sistema R-Link Evolution.
Dispone de diversos servicios conectados para verificar el alcance y ubicar los puntos de carga, como MyZ Econet, que permite ver el alcance del vehículo en un teléfono inteligente o una computadora conectada a Internet. ZE Trip localiza todos los puntos de carga en los principales países europeos en el sistema de navegación R-Link del vehículo. ZE Pass es un acceso único y medio de pago que da acceso a la mayoría de los puntos de carga pública en Europa desde teléfonos inteligentes y tabletas. El nuevo Jeep Cherokee 2019, un SUV de tamaño medio más capaz que viene con un diseño renovado, auténtico y de primera calidad, junto con la incorporación de un nuevo motor avanzado de 4 cilindros en línea, de inyección directa y 2 litros de cilindrada, que mejora el rendimiento y la eficiencia del combustible. Está disponible desde unos 33.800 euros. La evolución de este nuevo Jeep Cherokee 2019 ofrece más comodidad y conveniencia en el interior, brindando practicidad cotidiana con características excepcionales de manejo y sistemas de suspensión delantera y traseras independientes con rigidez torsional de primera clase. Cuenta con una selección de 3 motores combinados con una transmisión eficiente de 9 velocidades y más de 80 nuevas características de seguridad. Dispone de uno de los motores más avanzados tecnológicamente en la industria automotriz, el completamente nuevo motor de gasolina y 4 cilindros en línea turboalimentado de inyección directa y 2 litros de cilindrada con 273 caballos y arranque y parada del motor automáticos. Los otros dos motores son un 4 cilindros de 2,4 litros y 182 caballos, y el más potente, un 2,2 litros V6 Pentastar con 275 caballos. Todas las opciones de motor se pueden acoplar a la transmisión automática de 9 velocidades. El Jeep Cherokee 2019 destaca por una selección de 3 innovadores sistemas 4x4, el Jeep Active Drive 1, Active Drive 2 y Active Drive Look, que se han mejorado para una capacidad 4x4 inigualable para cualquier condición climática o de terreno. El Jeep Cherokee 2019 mantiene su lugar como SUV mediano de referencia con tecnología de desconexión del eje trasero, que da como resultado una pérdida de energía reducida cuando no se necesita la capacidad 4x4, al tiempo que mejora la eficiencia de combustible. El Jeep Cherokee 2019 cuenta con un nuevo diseño exterior que presenta una apariencia completamente fresca e incluye un rediseño importante de componentes exclusivos como el panel frontal, el capó, los faros LED, las luces de circulación diurna y los faros antiniebla. El interior completamente actualizado del nuevo Jeep Cherokee 2019 recibe un toque fresco y elegante, con nuevos acentos de alto brillo en cromo satinado y piano negro, a la vez que mantiene un entorno práctico y confortable. El
el nuevo Jeep Cherokee recibe los últimos sistemas Uconnect de cuarta generación, que ofrecen funciones de comunicación y entretenimiento con navegación, e incluyen Apple CarPlay y Android Auto, con la opción de pantallas táctiles de 7 u 8,4 pulgadas y capacidad de pellizcar o acercar. El nuevo Volvo V60 2018 es un 5 puertas de tamaño medio, que destaca por su calidad de acabados, practicidad y tecnología de seguridad activa. Viene equipado con todo lo necesario para afrontar los retos de las familias del siglo XXI. El nuevo V60 comparte la plataforma escalable Product Architecture SPA de Volvo Cars con el galardonado nuevo XC60 y 4 de los mejores S90. Reflejando las intenciones de Volvo en la industria para electrificar todos los autos nuevos a partir de 2019, el V60 viene con dos opciones de tren motriz híbrido. El nuevo híbrido de gasolina T6 Twin Engine AWD, que genera un motor combinado de 340 caballos, o el Twin Engine AWD T8 híbrido enchufable de gasolina, que ofrece 390 caballos. La opción estándar de gasolina ofrece trenes de potencias T5 o T6. Los conductores que prefieren el diésel pueden seleccionar los motores D3 o D4. El nuevo V60 refuerza la posición de Volvo Cars como líder en la industria en seguridad, con una lista completa de características de seguridad que vienen de serie, incluidos los sistemas avanzados de soporte para el conductor, conocidos de la serie 90 y XC60, convirtiendo al V60 en uno de los automóviles más seguros del mundo. La tecnología City Safety con AutoBrake utiliza sistemas automáticos de frenado y detección para ayudar al conductor a evitar posibles colisiones, y es el único sistema en el mercado para reconocer a peatones, ciclistas y animales grandes. En una primicia mundial, City Safety ahora también utiliza el autofrenado para mitigar las colisiones inminentes. El sistema Pilot Assist, que asiste al conductor con dirección, aceleración y frenado en carreteras bien señalizadas de hasta 130 km/h, se ha perfeccionado con un mejor rendimiento en las curvas. El V60 también incluye corrección de desplazamiento en el carril, control de carril en sentido contrario y otros sistemas de asistencia de dirección. La alerta de tráfico cruzado opcional con freno automático mejora aún más la seguridad para las personas dentro y fuera del automóvil. El V60 es realmente el punto central de la marca Volvo, nos comentó Robin Pace, vicepresidente senior de diseño de Volvo Cars. Es refinado, tiene una hermosa proporción y diseño, y a la vez ofrece practicidad y versatilidad para el día a día. El V60, basado en la plataforma SPA, presenta un nuevo estándar para el segmento de vehículos de tamaño medio con un lujoso interior, mayores niveles de espacio, conectividad avanzada, además de los últimos sistemas de tecnologías de seguridad. Cuenta con el sistema de infoentretenimiento Sensus de Volvo Cars, que es totalmente compatible con Apple CarPlay, Android Auto y dispone de 4G para mantener a los pasajeros conectados en todo momento.
Este sistema se controla a través de una pantalla táctil intuitiva de estilo tablet, con la que se pueden manejar las funciones del vehículo, la navegación, los servicios conectados y las aplicaciones de entretenimiento. Como primicia para el segmento, los clientes pueden acceder al nuevo V60 a través del nuevo servicio de suscripción premium de Volvo Cars llamado Care by Volvo, que ofrece acceso al automóvil a través de una suscripción mensual de tarifa plana en lugar de comprar el coche. SEAT ha presentado Cupra, una nueva marca con identidad propia que estará integrada dentro de la compañía. Cupra se convierte en una marca independiente de SEAT y el nuevo referente será el Cupra Ateca, el primer vehículo de la nueva marca en el mercado. Con estas imágenes despedimos nuestro programa. Hasta la semana que viene.